noches, bienvenidos a ¿Qué Importa? Digo, ya no es Día de Muertos ni nada, pero tenemos al espectral estaca de este lado. Está más vivo de lo que crees. Todavía jala. ¿Qué pasó? ¿Cómo les va, compañeros? Todavía jala. De trabajo. El sueño de Eduardo, hecho sándwich entre el estaca y yo. ¡Oh, no! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ese no es mi sueño. ¿Es así acá? Me o queda sea, no, ni, la, la ni mitad el mío. De mi sueño. No, exacto. Ahora me va a hacer el feo al aire, cabrón. Eso nada más se me faltaba. Zorra resulta. Bueno, ¿qué quieres que te diga, güey? Sofía Rivera Torres, adelante. Bueno, mira, Maluma Baby, alias Juan Luis Londoño Arias, demuestra que es muy guapo y talentoso, pero antes que nada es un ser humano común y corriente que hace cosas normales, como dormir, comer o descomer, pero él es un rey, así que véanlo aquí en su trono. Miren. ¡No, Maluma Baby! Oye, pero a ver, espérate, yo la verdad no creo que esté, ¿cómo dijiste? Descomiendo, Sofía, de verdad, porque si no, traería el celular en la mano, como hacemos todos. ¿Todos? No, claro, sí. Pues sí, buen punto. Es verdad, pero ¿sabes qué? Muchos desearían ser ellos los que le abrieran la puerta a Maluma. ¿Ah, sí? La puerta trasera, quiero decir. Exacto. También la del baño. Lo malo es que la persona nada más lo grabó y se fue, pero se le olvidó darle el rollo de papel que Maluma le había pedido. Lo dejó ahí, no cierres. ¡Mamá, no hay papel! Un calcetín. Un calzón. Oye, ya solo falta que el que le abrió también vaya al baño y así van a quedar felices los cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, ya. Los cuatro. No me explico, sí, los cuatro. Lo que no me explico es por qué su baño parece como camión de Acapulco. No sé, está raro. Bueno, es que te voy a decir algo, Estaca. Yo tampoco entiendo eso. Lo que sí sé es por qué deja abierta la puerta. Y deja abierta la puerta porque su asistente es el que lo limpia. ¡Ah, ya! Entra alguien y su rollo de papel, señor Maluma. Exacto. No sé ni por qué hacen caras. Mucha gente moriría por tener esa chamba, ¿eh? Pero bueno. ¿Sabes lo que hace el productor cuando yo voy al baño? Exacto. Pon tú. Yo ya la tengo con mis hijos. Gracias, Chema, por encargarte de gracias, esa José María noble Villa, labor. Productor de este programa. Oye, si usted disfruta meneándolo con las canciones de Daddy Yankee, tenga mucho cuidado cuando le pregunten cuál es su canción favorita, porque se puede malinterpretar. Mire. ¿Sabes cuál es tu canción favorita, Daddy Yankee? A mí me encanta Dura. O sea, Dura me gusta. ¡Que me gusta Dura, mae! ¿A vos no te gusta? Sí, está dura. Bueno. Gracias por la entrevista. No, pues, ¿A quién no? Porque qué curioso, justo también le gusta Dura a Pepillo, ¿eh? Y eso que ni conoce la música de Daddy Yankee. Mire usted. Exacto. De hecho, dicen que la baila, o sea, dura. Pero muy bien. Ahora, de hecho, Daddy Yankee le iba a poner Aguada. Pero se dio cuenta que Aguada pues no le servía. Y que la canción pues tampoco estaba muy buena, entonces mejor hizo Dura, ¿no? Exacto, sí. Sí. Imagínate que le hubiera puesto Dura a la canción de la gasolina, ¿no? A mí me gusta Dura. A ella le encanta la dura. Dame más dura. Me encanta. Oye, menos mal que Daddy Yankee no tiene una canción que se llame La Venuda, porque ahí sí se hubiera súper mal interpretado la respuesta, ¿no? La otra chica no respondió si le gusta Dura o no. Y no, porque ella lo que prefiere son las tortillas aguadas. No, las duras. No estoy de acuerdo, no le cambie su respuesta. Mira, si a ella le gusta Dura, es completamente válido, porque a millones también. ¡Bola de golosos! Exacto. A esa canción me queda claro, me queda claro. Y ahora que pase mi golosa consentida, Gavira. ¿Cómo están, chavos? ¿Cómo, Gavira? Graf portando los colores del águila. Siempre. Blanco. Volando alto. Ya. Pero bueno, el Mundial está cerca, pero tampoco falta mucho para que el año se vaya a LB, o sea, a la vida eterna. Es por eso que hoy les traigo esta sección llamada Messi Medio para Año Nuevo. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Messi y medio. Así es, y es que Messi es un gran jugador, pero al parecer no es tan buena persona. Mire cómo hace llorar a un reportero cuando lo entrevista, así es. Lo único que te deseo es que seas muy feliz, que te vaya muy bien siempre en la vida, te lo mereces. Tengo una profunda admiración por vos. Ay, no más. No llores, espera, que no llores. Aguanta, cabrón. Es neta. ¿Qué? Exacto. Haz tu trabajo. Haz tu trabajo, güey. De plano. Pobre Messi, no
sé. Messi, se ríe. Ándale. Me siento muy incómodo. ¿Qué quiere ahí? ¿Qué le está pidiendo Messi? Güey, es Messi, ni que fuera Hugo Sánchez. Ay. Que fuera Jesucristo. No es Jesús, exacto. No podía ni hablar. Sin pie de no tuerto. Sin pie de no tuerto. Mi ciudad, que soñó toda la vida con hacer esto, pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte. ¡Qué incómodo! Con mi relato, con mi amor para tu carrera. ¿Qué dijo? Y te lo agradezco todo eso. Sí. Gracias. Muchas gracias. ¡Ah! Okay. No, ya ponte de rodillas. Muchas gracias, brother. Y compórtate. Cuando le hizo así Messi, que le dijo, ya, chup, digo, ¿qué onda? Ahora, no nos burlemos. Uno se conmueve con las entrevistas. Yo lloré muchísimo cuando entrevisté a Jojo Jorge Falcón. No puedo creer que esté yo en tu presencia. ¡Jojo Jorge! Ay, pobre Messi. Está más incómodo que si le hubieran recetado un supositorio de habanero, ¿no? Chale, un supositorio de habanero. Sí, sí, sí. Y no solo eso. Luego le ofrecieron papel para las lágrimas. Y dijo, sí, sí, Messi. Me sirve mucho el papel. Pásamelo. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez también lloraría de la emoción si entrevistara a Hugo Sánchez, ¿no? Pues sí. Hugo Sánchez se arrodillaría y le haría un favor a Hugo Sánchez. Pues, ¿sabes qué? Yo ¿también? Me pongo a llorar así cuando me siento solo. Y no era el Papa, pero le quería besar el anillo. Sí. Y otras cosas, bueno, ¿eh? Pero eso no es todo. Messi tiene un ritual secreto para ser uno de los mejores jugadores de la historia y tiene que ver con el lugar en donde se sienta y lo que hace mientras está sentado. Cheque. Posición para ser Messi. ¿Qué, me ha sentado? Yo también. Perdón, no entiendo, pues que todos lo hacemos, ¿no? ¡No! ¡Exacto! Pues depende, ¿no? Ahora, recuerden una cosa, no es lo mismo hacer pipí sentado que estar sentado en un pipí. O sea, hay una diferencia. Brutal, bueno, la diferencia. Está bien que se siente. Debe estar cansado por cargar con todo el peso de tener que ganarle a México en el Mundial. ¡Que se siente tantito! Bueno, ¡qué bajo! Ese peso brutal lo va a hacer aún más chaparrito al pobre Lionel. No puede ni dormir. Bueno, en realidad lo que quiso decir, lo que dijo es, Messi... Me siento para hacer pipí. Exacto, exacto. Ya paremos, por Dios. Messi hace del baño sentado. ¿Qué sigue? ¿Que se masturbe con los pies? ¿De Cristiano Ronaldo? Exacto. Sí. ¿Pero sabes qué? ¿Qué imagen? Ahora que mencionas a Ronaldo, para mí que Cristiano Ronaldo va al baño igual que como celebra los goles. ¡Sí! O sea, parado y brincando, como doblemente parado, ¿sería? ¿Sí? Exacto. No, se equivocan. Es Cristiano Ronaldo, el güey no va al baño. Ah, ¿no? Es que ni siquiera esa parte lo quiere soltar. Está ahí, atento por siempre. Perdón, Cristiano. ¡No me dejes! Bueno, pero seguro para compensar, Messi hace popó parado, ¿o no? ¡No! Sí. Pero ¿sabes qué? Eso que dice Messi de hacer pipí sentado, Sage no lo puede hacer. ¿No? Porque sería como meter una manguera en una copa y luego abrirle, ¿no? O sea, no. No, está acá. No puede porque se ahoga. ¡Exacto! Sí. Pero también. Sí, pasa. Pero bueno, chavos, los dejo. ¡Adiós! Paramount Plus presenta... A ver, Sofía Rivera Torres. Yes. ¿Tú sabes quién es Luis Miguel González Bosé? Obviamente. Y además un tiempo usó el nombre Miguel Dominguín Bosé y ya finalmente Miguel Bosé. ¡Me encanta! Seguro no sabes, Eduardo, la extraña rutina que hace siempre al iniciar sus conciertos. Creo que sí la sé porque soy súper fan de Miguel Bosé. Sí. Siempre comienza todos sus conciertos cantando a capela. ¿Ah, o sea, sí? Sin música, sí. Mira, nada más me sorprendiste, ¿no? Pues ya vi que si eres muy fan, entonces ya debes de estar listo. Y ustedes, ¿están listos para conocer la impactante historia de uno de los cantantes más importantes de estos últimos tiempos?
pues llega a Paramount Plus Bosé, la serie. Y los nombres de los episodios están inspirados en grandes éxitos como Linda, Te Amaré y muchas otras canciones. Sí, cada semana se lanzarán nuevos episodios en donde prácticamente conoceremos toda la vida sobre el reconocido cantautor español con las actuaciones de Iván Sánchez y José Pastor como Miguel Bosé. Esta serie original ya está disponible. Pues ¿qué esperan? Entren ya a ParamountPlus.com y suscríbanse para no perderse ningún capítulo. Paramount Plus presentó. Mes y medio para Año Nuevo. Es bonito, está bien, pero hablemos ahora de las matemáticas. Los números y las matemáticas son cosas muy complejas. No como gobernar, que dicen que no tiene mucha ciencia, ¿no? Eso es lo que demostraron los emperadores de Nuevo León, Su Alteza Serenísima Mariana Rodríguez y el príncipe consorte Kiki Samuel García, cuando los pusieron a hacer algo muy complicado: multiplicar. 7 por 6. 30. 56. 56. Nada más. No, la verdad es que nada más ese juicio, 56,000,000,000. No, no, 42,000 en todo caso. O sea, hay una diferencia bastante grande. Bueno, es que están tan asociados estos güeyes ya con la 4T que ya demostraron que ellos también tienen otros datos. Otros datos matemáticos, pero bueno. No, más bien esto pasa porque solo conocen allá en Monterrey los números primos. Y esos me gustan, y esos son los que me gustan. Ahora, estuvieron cerca, se pasaron nada más por 3 números. No, bueno, menos, como 14 números. Eso. Pero bueno, hombre, quita y pon, quita muy y bien, pon, Enrique. Ratito, no pasa nada. Muy bien. Ahora, ¿por qué Samuel le pregunta así a Mariana? O sea, antes de desayunarle ha de preguntar cosas como, a ver, güera, dime las capitales de todos los países africanos. ¡Zimbabue! Exacto. Lo peor del caso es que les llevaron a la secretaria de Educación actual para aclararles la duda y ella respondió lo siguiente. No podría contestar eso. La secretaria de Educación, tampoco, bravo. Ahora, en su defensa, no necesitas saberte las tablas si estás así de hermosa como Samuel, ¿no? Como Samuel. Es que en Nuevo León, güey, las matemáticas son distintas. No es lo mismo, es el nuevo Nuevo León, güey. Exacto, exacto. Bueno, todo va a estar mejor. Al parecer, vamos a ver si es cierto. Todavía falta un... Bueno, aunque nosotros somos los primeros que le echamos carrilla al dipuchango en Oroña, saludos, diputado, por cualquier cosa que hace, esto ya llegó demasiado lejos. Al pobre de Gerardo ya no lo dejan ni siquiera ir al súper a gusto. No frieguen. A ver, nosotros también. ¿Qué está haciendo en City Market? Díganos, platíquenos. Díganos. ¿Sí? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Todos tenemos derecho. Todos. Todos tenemos derecho. Hola, señora. ¿Sí? Yo no soy hipócrita como usted. Sí, sí, sí. Perdón, pero el diputado Fernando Noroña puede comprar donde se le dé su gana. Sí, o sea, sí. Él gana su lana. Déjenlo en paz, señoras argüenderas. O sea, no. Sí es un súper fifí, pero pues tampoco es Monte Carlo, ¿no? Exacto, no estén molestando. Aunque fuera. Ahora, el dipuchango puede ir al súper que él quiera. O sea, aunque seguro la oposición quiere que Noroña haga sus compras en la Conasupo y que se surta de verduras con las sobras de la central de abastos. Y a lo mejor por eso es que huele así el diputado. No sé. No, ese es el problema, güey. Fue a City Market a comprar champú y desodorante. Y no lo deja, caramba. O sea, cuando dijeron súper fifí, pensé que íbamos a hablar, no sé, de Cuauhtémoc Blanco o del perro rabioso, alguien súper fifí, ¿no? Súper. Sí. Mira, para demostrar pobreza franciscana, Gerardo, deberías ir al supermercado fifí encuerado. Así nadie te va a dirigir la palabra y tienes fuero. No, lo puedes pero hacer. Pero imagínate, le gritarían, ¡trae el fifí de fuera! ¡No! ¡Sáquenlo! Ahora, qué mala onda. Se no porque es, sí, se te ve el fifí, salte de aquí. No porque se vea y huela y actúe como un indigente quiere decir que va a hacer su súper todos los días en la basura. Deje lo que compre donde quiera. Exacto. Es un supermercado, no estén jorobando. No hizo nada mal. La 4T va. Noroña presidente. Yo no sé si Noroña presidente, pero dejen lo que compre donde le dé la gana. Correcto, correcto. Ahora, extraños y confusos mensajes.
están apareciendo en los medios de comunicación. Y le vamos a presentar un fragmento de estos videos a ver si usted nos puede ayudar a revelar el misterio. Pongan mucha atención. Hay que decir las cosas como son. Las carreteras de Jalisco quedaron chingonas. Antes era un desmadre, pero hoy, desde la sierra hasta la costa, chulada. Digan lo que digan, pinche pelón se la rifó. ¿Eh? ¿Qué? Esa es la comunicación oficial hoy en día en el estado de Jalisco. El pelón se rifó. ¿A qué pelón se referirá? ¿A este? ¿Al pelón Gomis? ¿Ese? ¿El pelón Gomis? No sé, no, pero él no hace carreteras. Él solamente le tira los lentes a los paleros. ¿No, no se referirá a este otro pelón, mire? ¿A Lupillo Rivera? A lo mejor. Bueno, a lo mejor después de la ruptura con la Belis hizo caminos como terapia ocupacional. Exacto. O tal vez es este otro pelón. ¿Adal Ramones? No. No, no, porque ya no está pelón. O sea, tiene pelos de muñeca. Entonces, él no fue. En realidad se refiere a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Y ese spot es parte de la campaña por su cuarto informe de gobierno. Del pelón, miren. Ah, este es el pinche pelón. No, güey. No, ese no, güey. Fíjese ahí. Ese pelón no es. Ese es otro pelón. No, el pinche pelón es este, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que él mismo se define como pinche pelón. Entonces, si usted lo ve en la calle, dígale, ¿qué onda, pinche pelón? ¿Cómo andas? Pinche pelón, dígale, qué gusto. Pelón, pelonete, cabeza de cohete. Dígale como que, denle un zape. Cabina, ¿podemos ver al pinche pelón otra vez? Porque creo que esta vez se disfrazó de Halloween. Mire usted, qué padre está su disfraz del tío Lucas. A ver. Nada más le falta un foco en la boca. Exacto. Bueno, o lo que a él se le antoje tener en la boca, ¿no? Cosa del pinche pelón. Enrique Alfaro, el pinche pelón, es el gobernador de Jalisco. Sí. O sea, yo siempre pensé que era el perro Bermúdez el gobernador de Jalisco, pero no, es este pinche pelón. Sí, es este Enrique otro. Alfaro. Sí, no es el pinche pelón de no, no. Ahora, tienen razón, las carreteras en Jalisco son de súper buena casualidad. O sea, hasta tienen narcobloqueos cada tantos kilómetros. Digo, pero eso es un detallito, ¿no? Nada sí. más, como chiquito. Hay una cosa que no entiendo de todo esto. ¿Dónde está el faro? ¿Y por qué Enrique quiere irse para allá siempre? Enrique Alfaro. Exacto. ¿Por qué no Enrique a la Torre? Sí. ¿O Enrique al Castillo? Sí. ¿O Enrique ALB? Exacto. ¿Por qué no Enrique? Ahora, a mí me gusta que digan groserías en las campañas para conectar con la gente. Así que yo le tengo una propuesta. Váyase, como dijo Eduardo, ALB. ¿Eh? O sea, a limpiar Vallarta, que es un destino turístico muy bonito que hay que cuidar. ALB. Fíjate que siento que eso de pinche pelón se rifó. Es lo que todos queremos escuchar después del delisucio. Así de, ¡ay, qué bárbaro! ¡Pinche pelón se rifó! Pelón. ¡Y sí! Uf. ¡Rifadísimo! ¡Qué bruto! Ahora, si usted se ama tanto que le gustaría hacerse el amor a usted mismo, Eduardo Iniesta tiene algo que le va a encantar. Al volver les tendremos aquí a los mariclones. ¡No se mueva! ¡Esto es que importa! La Ciudad de México está siendo atacada por mariclones. Esto es Grumel. Está científicamente. Por favor, conserven la calma. Porque en ese afán por encontrar la pareja perfecta, la media naranja que le llaman el mundo, la Ciudad de México está siendo atacada por mariclones. Un mariclón son una pareja que se parecen, pueden ser amigos, pueden ser novios. Pues yo lo veo más bien como dos personas que como que se mimetizan de cierta manera, pareciera que son la misma persona. Interesante. Para mí, mariclón podría ser un maricón que se parece a alguien más. Según los especialistas en conducta humana, existen dos tipos de mariclones. Uno, los físicos, que son los que se parecen tanto que hasta los confunden con hermanos. Y los mimetizados, que son todas aquellas parejas que llevan tanto tiempo juntas que empiezan a tener comportamientos y actitudes similares. Lo invité con mis amigos y ellos me dijeron como, no mames, son igualitos. Y es como, ¿de verdad? Y me ha pasado que nos hemos tomado fotos y yo desbloqueo mi teléfono y veo las fotos de lejos y digo, ah, soy yo, y luego la abro y es como, ah, no, es él. Sí, yo creo que esa cuestión de que el andar con una persona a la que te pareces que refleje más como una parte como muy narcisista y una parte de más de que te amas a ti mismo, no sé, yo no podría definir que nos corresponda como tal, porque sí creo que es un parecido que ha sido más bien adquirido. O sea, yo creo que no de inicio
nos parecíamos tanto como creo que últimamente nos hemos ido, pues, mimetizando. ¡Tómala! ¡Analícenme esta, psicoanalistas! Hay algunas ventajas de estar en una relación con un mariclón. Y es, por ejemplo, nuestro closet se convierte en uno solo, ¿no? Lo cual está súper chido. Yo creo que sí, en muchísimas cosas nos parecemos. Creo que sí nos gusta la misma música. Los ratos que compartimos y los gustos que compartimos sí son muy similares. Incluso las personas que nos pueden llegar a parecer atractivas son muy similares los gustos. ¿A Foy se les correrían los jugos de amor con estos datos? Cada que subimos una foto como juntos, sí es de, güey, qué pedo se está apareciendo, qué pedo se están mimetizando, o sea, como que sí, cada vez nos pasa más. Está bien cagado porque, por ejemplo, él compró esa camiseta y yo tenía esta y fue de, qué pedo, yo tengo esa. O sea, no la compramos juntos. Lo que más me gusta de... No, pues es su espalda y sus nalguitas. Lo que más me gusta físicamente de Quique, sin duda, su sonrisa. ¡Ay, qué lindo! Que tenga que ponerse ropa todos los días. Ay, es que me gusta todo físicamente. No hay nada que me diga, no me gusta. Yo por eso digo que mientras encuentro a mi mariclón, pues me quedo aquí, desenredando el cable del micrófono. Uy, pero es inalámbrico. Por eso digo que ya va limado. Un besito de cinco, ¿no? ¡Los mariclones! Oye, es que wow. sí sucede. Yo conozco varias parejas que se parecen un chorro entre ellos. Es como si yo fuera novio, no sé, de Poncho Vera. ¡Exacto, exacto! O yo fuera novio de Enrique Alfaro. O si, no sé, o sea, piénselo, es asqueroso. Bueno, ahora corran por favor el siguiente video y contesten la siguiente pregunta. ¿Qué dice si golpeas a la llorona de lágrimas espesas? A. Y. Mis. Y. ¡Hijos! ¡Ay! ¡Mis hijos! ¡Qué bruto! ¡Qué mamá! Sí, qué mamá, qué mamá. ¡Volvemos con más hijos! No me sale como a Sofía. No te sale como a Sofía. Pero bueno, estar despistado puede hacer que te equivoques como yo. O puede hacer que veas cosas como cerros o como lo que le pasó a esta persona. Chequen. ¿Qué le pasó? ¡No! ¡Ya lo veo venir! ¡No! ¡Uy! ¡No! Y tuvo una segunda oportunidad. Y caramba, no. Tuvo dos oportunidades las felicidades. Eso no le hubiera pasado.